Cresci dispone de una gran variedad de ordenadores para todo tipo de buceadores y hoy le toca el turno al Cresci Michelangelo. ¿Qué? ¿Ya sois suscrito? Venga, dale a la campanita también para no perderos ningún vídeo. Comenzamos. Para empezar, vamos a ver cómo viene presentado y qué incluye en la caja. Cresci, salvo en el Donatello que venía en una caja de cartón, en el resto de modelos incluye una caja rígida para el transporte y protección. Viene rellena de espuma para evitar que se dañe en caso de que se golpee en el transporte. Tiene un hueco para encajarlo y que no se mueva en absoluto. Incluye un protector de goma para evitar que se arañe la pantalla. Documentación diversa, como manual de instrucciones, folleto de información de seguridad, tarjeta de garantía y una pequeña advertencia para proceder al cambio de la batería, que por otro lado la puede realizar el propio usuario como en toda la gama de Cresci. Es un ordenador de construcción completamente modular, que implica que en caso de necesitar reparación, casi cualquier pieza la podrán poner en el servicio técnico sin necesidad de desechar el ordenador. Es robusto y de amplia pantalla, haciéndola especialmente cómoda a la hora de mirar cualquier dato en la misma, pues todo se engloba de una manera accesible. La navegación y los menús la hereda de toda la gama de Cresci. A nivel de modos, tiene Nitrox con posibilidad de un segundo gas, para su uso en buceo técnico, modo profundímetro y modo apnea. El algoritmo usado por Cresci es el RGBM e incluye la posibilidad de habilitar parada profunda. Esto a grosso modo. Ahora vamos a desmenuzar todas sus características y menús, explicando paso por paso sus cualidades. El Michelangelo es un ordenador que, aun a pesar de no ser de tamaño reloj, no es nada exagerado ni incómodo su uso. Aquí lo podemos comparar con el Cartesio, que sí es de tamaño reloj. La correa es perfectamente larga para poder usarlo con traje seco sin tener que apretar en exceso la misma y tener miedo a partirla como ocurre en otras marcas de ordenadores. Externamente es duro como las piedras. La propia caja del ordenador está protegida por una estructura de goma que en caso de caída no le va a pasar absolutamente nada. La seña de identidad de toda la gama de Cresci es que son casi para siempre. Apenas dan fallos de ningún tipo y en caso de darlos disponéis de un servicio técnico único. Podríamos decir que el mejor del mercado. Las hebillas de cierre de la correa son inoxidables para que no tengáis problemas de óxido ni en la misma ni en los pasadores. En la parte posterior tenéis la tapa de la batería. La batería es fácilmente sustituible por el buceador. Es el modelo CR2430. Simplemente con una moneda se abre la tapa y listo, a disfrutar de nuevo. A nivel interno debemos decir que incluye un procesador con menor consumo y más rendimiento, haciéndolo más ágil y rápida la gestión en cualquier situación y aumentando la duración de la batería. Por otro lado, el sensor de profundidad viene calibrado para agua salada, y no permite el cambiarlo a agua dulce. Con esto podríamos dar por finalizado el análisis externo. Ahora vamos a ahondar un poco en los menús y uso del Michelangelo. Antes de nada, comentaros que el ordenador tiene apagado automático. No os asustéis si de repente os encontréis con la pantalla apagada. Bastará con pulsar una vez el botón para sacarlo de su letargo. Del mismo modo, si mantenéis apretado el botón un poco, lo apagaréis. Los menús van cambiando a cada pulsación del único botón. Para entrar mantenéis apretado y para salir lo mismo. El manejo es súper sencillo. Pulsando el botón pasamos del modo ordenador al modo reloj, en el que se indica la hora, fecha y día de la semana. Poco más que contar. Menú de modo buceo, donde podéis cambiar los diferentes modos. Aire, Nitrox, apnea y profundímetro. El siguiente menú es el historial de inmersiones. Como veis, al ser una unidad nueva, aparece cero. Después tenemos el menú de opciones de buceo, donde nos encontramos la posibilidad de activar o desactivar paradas profundas. Cambiar el conservadurismo, cambiar la altitud, poner la posibilidad de activar alarma una vez superada una profundidad máxima, y finalmente, el poder cambiar las presiones parciales. Modo hora,
donde ajustamos los datos del reloj. Modo plan, donde podemos ver qué tiempo máximo podemos permanecer en diferentes profundidades dentro de la curva de seguridad. Modo PC, donde conectaríamos el accesorio para descargar las inmersiones. Y el último modo, sistema, donde nos encontramos con unidades, historial del ordenador, número de serie y versión de firmware, alarma de ascenso rápido y la posibilidad de borrar la saturación de tejidos por si se pone en error o necesitáis dejárselo a alguien, por ejemplo. Esta opción es ideal para centros y clubes. Hablando en líneas generales, es un ordenador para todos. Noveles, gente experimentada, buceadores técnicos. Sus mayores cualidades son la pantalla súper clara y con una gran nitidez. La disposición de los datos que te ofrece está muy bien estructurada. Además, incluye luz manteniendo apretado el botón. Dos gases por si empezáis en el buceo técnico con etapa. Diferentes modos de buceo. Vamos, que sirve para todos. El Michelangelo es una gran opción en cualquier caso. Y debemos decir que su robustez, calidad de fabricación y sobre todo el tamaño de la pantalla lo hacen una muy buena opción para elegirlo como ordenador preferido. Y con esto terminamos. No olvidéis que a través de los comentarios responderemos todas las dudas que tengáis. Un abrazo. Hasta pronto.